Y que es importante porque facilita una conexión, en primer lugar, de una zona industrial potente, como son los polígonos industriales de Modelo y de Guarnizo, con lo que sería la red de autovías del Estado, conectando directamente, dando un acceso directo a la autovía Ronda de la Bahía, desde la que se puede distribuir a los diferentes ejes, Bilbao, Meseta, Asturias, como además porque permite también facilitar el tránsito entre los diferentes núcleos de la Bahía de Santander, entre Santander, Maliaño, Guarnizo, Villaescusa, incluso llegando hasta Sarón o a los valles pasiegos, dando un camino más corto y más directo. Es decir, como una especie como de eje norte-sur que permita la conexión entre la parte norte de la bahía y la parte sur para cualquier tipo de vehículo. Mejorando, por lo tanto, accesos como los de Cabárceno, como los de Salón, como los valles pasiegos o como, sin duda, los del propio municipio de Villaescusa, con lo que sería la zona de Santander. Bien, yo creo que esto es importante para todos y además permite, como vamos a verlo a continuación también, el hecho de que el polígono industrial de Morero, que quizás estaba pues, en ese sentido un poco más abandonado a su suerte, ¿no? Por esas déficit quizás de comunicaciones, se vea cada vez con mayor iniciativa y, por lo tanto, se vea completada con nuevas empresas y nuevas industrias. Para el Gobierno de Cantabria, fomentar la riqueza, fomentar el empleo, fomentar la industria, creemos que es fundamental y, por ese motivo, estamos además más satisfechos todavía de que esta actuación permita esa mejora en esa zona industrial. Es importante además porque, como bien decía además antes el alcalde de Astillero, pues efectivamente esto es una idea de hace 30 años y no nuestra, es una idea de hace 30 años del propio Ministerio. Es decir, que ya hablamos de que la propia Administración General del Estado pensaba en esta vía como una vía de comunicación fundamental para el futuro de Cantabria. Una pena que el Ministerio en aquel momento, pues después de haberlo llevado a información pública en el año 98 y de haber obtenido la declaración de impacto ambiental, abandonó de alguna forma el proyecto. Y tuvo que ser la comunidad autónoma, esta consejería, la que empezó a abordarlo. Han sido varias fases, como bien ha dicho Carlos, una primera fase con lo que es el propio crucero de Boo, la continuación que hicimos la legislatura pasada con ese falso túnel que enganchaba ya por fin ambos polígonos industriales, y con la desgracia que tuvimos con esa fallida adjudicación realizada en el año 2020, que tuvo que ser resuelta en el año 2021. Derivado precisamente, bueno, pues de los problemas que surgieron en aquel momento. Es cierto que había algunos elementos que no habían sido tenidos en cuenta, como el tema de los servicios afectados, pero sobre todo cayó el tema bueno, pues de lo que sería la pandemia en aquel momento, los incrementos de precios que se empezaron ya en aquel momento a visualizar, que de alguna forma facilitaban o permitían que el proyecto era prácticamente inviable. Eso antes incluso de la guerra de Ucrania. No quiero pensar qué hubiera pasado si hubiéramos intentado, por todos los mecanismos, haber ido desarrollando el proyecto con las subidas de materiales que en aquel momento ya eran importantes, que posteriormente se fueron de forma totalmente extraña.